Bueno, pretendo, en virtud del tiempo, dar esta presentación aproximadamente 20 minutos. Realmente se me ha invitado a poder conversar con ustedes en la contribución del desarrollo mundial de vacunas por parte de una empresa farmacéutica en la cual trabajo, GlaxoSmithKline, la cual es líder en vacunación, en desarrollo de vacunas. A ver, un momentito. En virtud del tiempo, lo que se hizo fue que se puso más grande. Ok, entonces aquí. Aquí. Ok. Pretendo resumir la agenda muy rápidamente, decir por qué trabajamos en vacuna, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y definitivamente no podemos hablar de vacunas o el desarrollo de vacunas sin hacer una pequeña introducción y recordar cuál realmente es la diferencia que existe entre países con un ingreso económico per cápita mayor comparado con aquellos países que tengan un bajo ingreso. Y como ustedes muy bien saben, y un poquito de historia, y ya mencionó el doctor Gil en la mañana, ¿verdad? Lamentablemente, muchas personas mueren todavía por enfermedades infecciosas que son inmunoprevenibles. En esta slide lo que quiero destacar es que definitivamente, debido al desarrollo de vacunas, al descubrimiento de vacunas, la expectativa de vida de las personas ha ido en incremento. Y ustedes pueden ver cómo para 1900 ustedes tenían una mayor incidencia de enfermedades inmunoprevenibles, las cuales con el desarrollo de vacuna pues aproximadamente toman una importancia en lo que es cantidad mucho menor cuando se compara con aquellas enfermedades no inmunoprevenibles como son enfermedades de enfermedades crónicas. Ahora, hoy por hoy sabemos que la vacunación es el rival más importante del agua potable. Ambas descubrimientos importantes en el mundo, en salud pública, que ayudan a la prevención de enfermedades. Sabemos en términos que más de 3 millones de muertes se previenen cada año por la vacunación y que aproximadamente unos 750 mil niños son salvados de discapacidades cada año, producto pues de una intervención tan importante como la vacunación y por ende un ahorro costo efectivo en relación pues al beneficio que se produce cuando se compara pues todas las discapacidades que se producen en relación a estas enfermedades inmunoprevenibles. Actualmente se pueden prevenir más de 30 enfermedades a través de vacunación. Sin embargo, es muy importante que todos recapacitemos un poco en esto. Lamentablemente todavía hay muchos niños que no reciben un esquema completo de vacunación. Realmente es un problema de salud pública a nivel mundial y hoy por hoy tenemos vacunas que previenen contra enfermedades como la hepatitis, vacunas contra recientemente el virus del papiloma humano. Y si bien es cierto, ya tenemos a nivel mundial dos vacunas que previenen contra el cáncer, ¿verdad? Porque la primera fue la vacuna de la hepatitis B y la segunda es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Existen todavía algunas vacunas que solamente se implementan basado en epidemiología o focos regionales. Es así como vacunas, por ejemplo, como encefalitis japonesa, como vacunas como el ANTRA. Ahora, el desarrollo de vacunas ha mejorado la expectativa de vida, la calidad de vida y lo que es más importante, hay estudios muy, muy interesantes en donde se correlaciona el coeficiente intelectual de los niños que son vacunados versus los no vacunados. Entonces, existe mucha justificación y mucha base científica para hoy en día demostrar a los gobiernos por qué es importante la vacunación y por qué es importante la prevención de enfermedades y por ende también la prevención de discapacidades y de muerte. Sin embargo, hoy por hoy todavía, y eso lo vamos a ver más adelante, existen países en los cuales no han introducido todas las vacunas en un esquema ampliado de inmunización. Ahora, el impacto de la vacunación puede ser desde dos puntos de vista, desde disminución en las enfermedades que amenazan la vida hasta un impacto desde el punto de vista económico. Y ustedes pueden ver cómo aquí, en países como Estados Unidos, ¿verdad? Ante el advenimiento de la vacuna, vacunas como para enfermedades como la difteria, sarampión y polio y hemófilos influenza han podido ser
erradicadas o disminuidas en incidencia hasta un 100%. Y esto también se da no solamente en Estados Unidos, sino también en países como la Unión Europea. Ahora, desde el punto de vista económico, y realmente cuando se habla del impacto de las vacunas a nivel económico, se toma en consideración a nivel del ingreso per cápita de los países. Y se sabe que la mayor parte de las inmunizaciones cuestan menos de $50 americanos por año de vida saludable salvado. Y es así, por ejemplo, como la erradicación de la viruela ahorró aproximadamente o ha ahorrado 1.3 billones de dólares al año en costos por tratamiento y prevención desde entonces. A ver. Esta tecnología no me acompaña. ¿Cómo disminuyo? ¿A dónde se...? No, disminuir. Ok, gracias. Aquí. Es así como hoy en día se sabe y se tiene evaluación de lo que representa cada dólar invertido en ciertas vacunas. Y podemos ver cómo para la vacuna con MMR representa por cada dólar invertido más de $21 ahorrados. En la vacuna de DTPA, que es difteria, tétano, pertussis acelular, aproximadamente $24 ahorrados. Y en Haemophilus influenza, $2 ahorrados. Entonces, yo creo que tenemos suficiente información para trabajar con los gobiernos y demostrar esta costo-efectividad. En países de bajo ingreso, como mencioné anteriormente, pues hay una diferencia marcada cuando se compara en los países de alto ingreso. Y ustedes pueden ver las diferencias que existen en la expectativa de vida. Entre menos per cápita o ingreso bruto tenga un país, pues lamentablemente el incremento de las enfermedades infecciosas y enfermedades inmunoprevenibles aún prevalece. Ahora, esta agenda es inconclusa. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía, a pesar del advenimiento de tantas vacunas, más de 22 millones de niños se encuentran sin acceso a vacunas y más de 19 mil niños menores de 5 años mueren cada día por enfermedades que son inmunoprevenibles. Es así como año por año 1.5 millones de niños van a morir por enfermedades inmunoprevenibles, y ustedes pueden ver cuál es el porcentaje de población de niños que aún no tiene un acceso a vacunación. Ustedes pueden ver hasta un 32% en el caso de enfermedad neumocóxica. Ahora, vacunas relativamente nuevas, sin embargo, vacunas muy antiguas en su desarrollo, como es el tétano, hasta un 4% de la población pediátrica no tiene alcance a estas vacunas. Es por ello que debemos luchar, ¿verdad?, para que en los países, en los gobiernos, tomen como prioridad la inmunización y se introduzcan las vacunas de una manera completa en los esquemas nacionales de inmunización. Ahora, la ciencia de las vacunas data desde hace muchos siglos, ¿verdad? Recordemos que los primeros descubrimientos de la vacuna en 1796 por Edward Jenner, donde se introduce una vacuna de la viruela, básicamente consistía en aislar, inactivar e inyectar un microorganismo. Y no fue hasta 1930 cuando, luego de un abordaje empírico, se fue descubriendo la mayoría de las toxinas o aquellos antígenos en los cuales se podía producir una vacuna, llámese difteria, tétano, pertussis, rabia. Esto ha ido en evolución, y ustedes pueden ver en este slide cómo año tras año, o siglos, o décadas, ha habido una mejoría desde el punto de vista empírico, de ir al empirismo a una tecnología. Y ustedes pueden ver, haciendo un análisis en este slide, cómo para los años 80 se introducen vacunas recombinantes. Una de las primeras vacunas recombinantes fue la vacuna de hepatitis B. Actualmente, una de las vacunas más modernas que tenemos, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Ya para 1990, con la introducción de la vacuna contra Haemophilus influenza, vacunas conjugadas, vacunas contra Streptococcus pneumoniae, y recientemente, para los años 2010, la vacunología reversa, en la cual voy a dedicar una sola diapositiva, porque realmente en aquellos microorganismos que eran incapaces de cultivarse y aquellos microorganismos que eran incapaces de producir una respuesta inmunológica una vez que se aislaban y se inactivaban, fue necesario, a través de la bioinformática, secuenciar los genes. Y es a través de la microbiología o la vacunología reversa donde se hace un advenimiento, o donde vacunas contra, por ejemplo, meningococo B cobran hoy importancia en la prevención de estas enfermedades.
y nuevas tecnologías de nueva generación, como es la vacunología estructural, como es los nuevos adyuvantes cuyo principal objetivo es incrementar la respuesta inmune y sobre todo en aquellas personas que tienen un problema de inmunodeficiencia o aquellas personas que por la edad su respuesta inmunológica no es adecuada. Ahora, ¿cómo pueden estas tecnologías ayudar a nuestra sociedad? Pues a través de la vacunación a todos los grupos etarios. Y yo siempre que doy esta plática hago una pregunta, ¿cuántas personas aquí, adultas, hoy por hoy, portan un carnet de vacunación y pueden constatar que tienen su esquema completo a la edad en la cual se encuentra cada uno? Con esto espero que después de esta plática puedan actualizar su sistema, su cartilla de vacunación, porque si bien es cierto, existen vacunas para todos los grupos etarios, hay vacunas para la embarazada, no es solamente la vacunación en los niños. Los adolescentes tienen sus esquemas, los adultos y los adultos mayores. Y probablemente hoy por hoy, cuando hablamos de más de 50 años, todos debemos estar claros que existen lineamientos internacionales para la prevención de enfermedades en el adulto mayor. Ahora, hay vacunas también para la sociedad actual. Hay vacunas para la pobreza, para infecciones emergentes, para viajeros, para pacientes con enfermedades crónicas. Y hoy por hoy las nuevas tecnologías van orientadas hacia el desarrollo de vacunas inmunoterapéuticas. Vacunas que han sido muy difíciles en su desarrollo, como vacunas contra el cáncer, vacunas contra enfermedades como Alzheimer, enfermedades autoinmunes. Sin embargo, como escuchamos esta mañana, pues todavía hay muchos retos en vacunación, sobre todo para el VIH, para la tuberculosis, para la malaria. Sin embargo, hay avances también incluso en enfermedades metabólicas. Ahora, el concepto nuevo de sistemas de adyuvante. Quiero solamente presentar este slide para obviamente enfatizar la importancia del avance tecnológico que ha ocurrido en los adyuvantes. Cuando se compara una vacuna en la cual se utiliza el adyuvante más común, que es el hidróxido de aluminio, con los nuevos adyuvantes, ustedes pueden ver en esta gráfica cómo la respuesta inmunológica de los pacientes que recibieron una vacuna adyuvantada es mucho mayor cuando se utiliza una vacuna con el hidróxido de aluminio. ¿Y esto por qué se da? Porque el uso de nuevos adyuvantes permite mejorar una respuesta inmunológica, protege a mayor largo plazo, como es en el caso, por ejemplo, de la vacuna contra el virus del papiloma, cuyo efecto, o sea, el objetivo de esta vacuna es prevención de la enfermedad del cáncer, donde sabemos que una vez que un individuo o una mujer adquiere una infección con el VPH, para que se desarrolle el cáncer cervicouterino demoran décadas en producirse. Por ende, tenemos que tener una vacuna que tenga la capacidad de producir una respuesta inmunológica a largo plazo. Y esto se consigue a través de los nuevos adyuvantes. Desde el punto de vista de vacunología reversa, como mencionaba anteriormente, ha sido uno de los hitos más revolucionarios en el desarrollo de la vacuna a través de la secuenciación del genoma, que ha sido prácticamente una novedad en vacunas como meningococo y sobre todo meningococo del grupo B, donde sabemos que estructuralmente el meningococo B evade la respuesta inmunológica desde el punto de vista estructural de la misma bacteria. Estas proteínas evaden la respuesta inmunológica. Es así como a través de la secuenciación de estos genomas se han aislado estas proteínas y de alguna forma han sido expresadas a través de portadores como la Escherichia coli y se identifican y estas proteínas a su vez pueden ser capaces de aislarse para introducirse o para tomarse en cuenta en el descubrimiento de nuevas vacunas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace GSK? Pues GSK es el líder a nivel mundial de vacunas. Aproximadamente tenemos 16 vacunas nuevas en desarrollo. Más de 800 millones de dosis de vacunas han sido distribuidas en el 2014 y se cuenta con más de 2.000 científicos que día a día están trabajando en el lanzamiento de nuevas vacunas. Realmente ha sido una historia de innovación, el desarrollo de las vacunas. Tenemos vacunas, obviamente, vacunas pioneras. Se puede decir que uno de los principales descubrimientos en los que GlaxoSmithKline participó fue en la vacunación contra rubiola. Primera vacuna recombinante que salió a nivel mundial fue la vacuna contra la hepatitis B en los años 86. Y así ustedes pueden ver cómo
Hasta recientemente, en el 2015, se hizo la primera publicación sobre una vacuna que protegía contra el plasmodio falciparum y pudimos demostrar pues, la eficacia de esta vacuna en una población como fue África. Ahora, innovando realmente donde importa, y hoy en la mañana el doctor Hills hablaba un poco de cómo hacer esta reflexión con las industrias farmacéuticas en aquellos lugares donde realmente se necesita. Pues esta compañía invierte en lo que es desarrollo e investigación más de 496 millones de liras esterlinas y se puede decir que una de cada tres vacunas que desarrolla Glaxo se encuentran dentro de los esquemas nacionales de inmunización. Y algo de lo que es muy importante es que la única compañía que suministra las tres vacunas más innovadoras que tiene, rotavirus, la vacuna contra el neumococo y la vacuna contra el cáncer cérvico-uterino a la Alianza Gavi, que es la Alianza Global de Vacunación, en la cual se ayuda a aquellos países que tienen un ingreso per cápita muy bajo. El portafolio de vacuna que tiene GSK es un portafolio más amplio que existe hoy a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se tienen no solamente vacunas a nivel pediátrico, se tienen vacunas a nivel de adolescentes, de adultos del viajero y de adulto mayor. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos esto? Realmente, inicialmente, se basa en una necesidad médica en la cual se evalúa la incidencia y la prevalencia de enfermedades. Caso como se presentó anteriormente, por ejemplo, el brote que hubo en ébola, ya GSK tenía desde el 2013 estudios preclínicos en los cuales había trabajado en una vacuna contra el ébola, en fase preclínica principalmente. Se basa en conocer la morbimortalidad de las enfermedades y los costos de atención que de una manera indirecta o directa conlleva el incremento de estas enfermedades. Ahora, también se hace haciendo una evaluación de la factibilidad científica y la factibilidad técnica, porque no es solamente tener un conocimiento del incremento de los casos de ciertas enfermedades y de la mortalidad que genera, sino también cuál es el comportamiento de las personas ante el uso de esas nuevas vacunas. Comprobar la eficacia de esas vacunas en los estudios clínicos y, por ende, tener una adecuada formulación y, lo que es más importante, una capacidad de manufactura para hacer frente a las demandas a nivel mundial. Todo esto conlleva a que exista luego una necesidad médica, una factibilidad técnica, una investigación hacia una vacuna candidata. En el ciclo de investigación, no voy a entrar esto, el doctor en la mañana comentó algo sobre las fases de investigación, solamente quiero remarcar algo de lo que dijo el doctor Hill esta mañana, y es que para el desarrollo de una vacuna se necesitan aproximadamente entre 10 a 15 años, y muchas veces cuando uno recibe una vacuna, igual que cuando recibe un medicamento, nunca se pone a pensar como médico, como científico, todo el desarrollo que ha venido detrás de lo que es el medicamento, la vacuna que se tiene en la mano. En ocasiones, este desarrollo de vacunas llega a costar más de $1 billón. Y si bien es cierto, detrás de esto puede haber como una consecuencia comercial, yo creo que lo más importante de nosotros como científicos es la prevención de la enfermedad, es saber que uno está trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas, para evitar que enfermen. Y también, como vamos a ver posteriormente, rápidamente, para hacer alianzas con instituciones en las cuales uno puede incrementar el conocimiento científico de un país o el conocimiento científico de Latinoamérica a través de la investigación, pero lo más importante, a través de publicaciones, como va a demostrar después el doctor Xavier Saiz-Lloren. Nuestra cartera de investigación para noviembre del 2015, tenemos vacunas en fase 1, fase 2, fase 3 y aprobadas. Recientemente, como mencioné, malaria. Sin embargo, es bien importante que ustedes sepan que existen vacunas contra el virus sincicial respiratorio, en las cuales se está trabajando, vacunas contra la hepatitis C, que están en fase 2, vacunas recombinantes contra el hemófilus influenza, por ejemplo, con Moraxella catarralis, vacunas contra el estreptococo del grupo B, que como sabemos produce mucha mortalidad y morbilidad en los recién nacidos, y en fase 3 la vacuna recombinante, como ustedes vieron anteriormente. Quiero hacer un llamado de atención en este slide, en la cual pretendo darles a ustedes información de lo que hacemos un poco. Este es el número de estudios clínicos a nivel mundial, ustedes pueden ver estudios clínicos a nivel de la Unión Europea, estudios clínicos a nivel de Latinoamérica.
En el área Latinoamérica, y cuando hablo Latinoamérica específicamente en el área de Centroamérica, un poco lo que nosotros hacemos aquí basado en Panamá, aproximadamente 2.278 estudios. Esto lo sacamos del clinical trial, que es donde realmente todas las empresas farmacéuticas deben publicar sus estudios de investigación. Y ustedes pueden ver cómo Panamá tiene un porcentaje, un 9% de los estudios que se realizan en esta área. Sin embargo, es importante ver lo que puse abajo. 34 estudios de vacunas se han realizado en Panamá y de estos el 53% ha sido patrocinado por GSK. El equipo médico de vacunas en GSK tiene una distribución en Latinoamérica. Tenemos una base para Centroamérica, el Caribe Andina, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, todo esto se hace con una coordinación del doctor Eduardo Ortega, que es el vicepresidente para América Latina Vacunas. Él es panameño y está basado en Panamá. De hecho, hace aproximadamente 4 años se movió la sede regional que estaba en Brasil hacia Panamá. Y esto, pues, obviamente trae a Panamá un nivel científico, académico, ¿verdad? Que junto con, como ustedes pueden ver aquí, de hecho, parte del staff está aquí sentado, con un equipo de epidemiología y farmacoeconomía que soporta los estudios de investigación, con un equipo que trabaja con Washington a través de PAHO, con un equipo que trabaja con Gavi, con un equipo científico y de asuntos médicos que apoya toda la área. Hemos tenido estudios de investigación y ustedes pueden ver, estos han sido los estudios en Latinoamérica, dengue, DTP, hepatitis A, HPV, zóster y otras vacunas. Y no solamente nos quedamos con realizar estudios de investigación. Yo creo que lo más importante es lo que mencioné anteriormente, es poder llegar a publicar lo que se hace. Y dentro de eso, lo que hacemos en Panamá, con personal científico, capacitado, técnico. Y ustedes pueden ver cómo para el 2015 realizamos 43 evidencias de generación. Y esto es para las diferentes vacunas. No solamente el compromiso es introducir una vacuna, el compromiso es demostrar el impacto en esa población y garantizar a los países que luego de introducida una vacuna en un sistema ampliado de inmunización exista una data fehaciente de que ha habido una disminución importante en la morbilidad de estos sujetos. GSK en vacunas colabora con SENACID, INDICASAT, el Instituto Conmemorativo Gorgas y programas de pasantía. Y ustedes pueden ver del 2002 al 2015 cómo hemos realizado 29 estudios de investigación. Hoy en la mañana yo decía que aproximadamente 13 estudios de investigación se han realizado con INDICASAT. 129 centros de atención de Panamá han participado en los estudios de investigación. Más de 20.000 sujetos, cuando hablamos de sujetos hablamos de niños, mujeres, han participado en estos estudios de investigación. De hecho, aquí tenemos al doctor Xavier Sáez Llorens, que es uno de los principales investigadores de Panamá, en los cuales tenemos muchas publicaciones. Y algo de lo cual no se dice, pero yo creo que es importante decirlo en un foro como esto, es la inversión estimada en investigación y en desarrollo que ha dado Glaxo para el país, y estamos hablando de aproximadamente unos 54 millones de dólares en investigación en Panamá. Ahora, hemos sido modelos, cuando digo Panamá, digo hemos sido, no hablo solamente GSK, hablo como panameña, hemos sido modelos para vacunas como la vacuna de rotavirus. Ustedes pueden ver en todos donde está en rojo, esto ha sido la participación de Panamá en todos estos estudios de investigación, desde la carga de enfermedad, desde el riesgo basal de intussuscepción, desde estudios de fase 2 para esta vacuna de rotavirus, estudios de fase 3, estudios de farmacoeconomía y estudios de fase 4, en los cuales fue un compromiso con el país que una vez introducida esta vacuna, GSK iba a ayudar a que el país pudiera tener una data de impacto post-introducción. Y en este caso en particular, con esta vacuna de rotavirus, por primera vez en la historia, GSK Internacional lidera el lanzamiento de una vacuna. Y aquí hubo panameños que participaron en este estudio de investigación. Fue dramático y fue un éxito total porque lamentablemente la historia que decía que debía pasar entre 10 años que se lanzara un producto, ya sea en Estados Unidos o en Europa, para que llegase a América Latina. Y por primera vez estos 10 años, este gap que había se redujo.
y por primera vez una vacuna estuvo disponible en todos los segmentos de la sociedad simultáneamente. Y hoy por hoy, y luego, 10 años después, más del 77% de los niños recién nacidos en el 2008 recibían esta vacuna. En reducción, rápidamente, y ya con esto estoy terminando, en reducción de la luego de la introducción de la vacuna contra rotavirus que previene la gastroenteritis, pudimos demostrar aquí en Panamá una disminución en la tendencia de la mortalidad por gastroenteritis. ¿Esto qué significa? Que aproximadamente un 54% de las personas o de los niños vacunados, ¿verdad?, se previno o se previó la mortalidad. Y en el impacto en la vacunación contra la hepatitis A, pudimos demostrar, estas son las incidencias esperadas y esta es la incidencia observada. Esta es la esperada, la clarita, y esta es la observada. Y ustedes pueden ver cómo luego de la introducción de la vacuna contra hepatitis A, se hizo en el 2006 a manera universal, hubo una reducción del 82% de los casos de hepatitis A. Y lo que es más dramático, no solamente una reducción en la población objeto de la vacunación, es decir, a los niños, sino que esta reducción se ha visto extrapolada a los otros grupos poblacionales que no recibieron la vacunación. Es lo que llamamos efecto, pues, de rebaño, una protección indirecta en aquella población. Y esto ya está demostrado, está en publicación y ha sido un logro, pues, luego de la administración de una vacuna en el programa ampliado de inmunización. Ahora, ¿cómo se contribuye? Se contribuye a la transformación de la salud pública a través de la investigación, ya sea con datos epidemiológicos, con monitoreo de seguridad, es muy importante la vigilancia, la farmacovigilancia que hay en un estudio de investigación, pero que también existe luego de postcomercialización. Y también el estudio de investigación que ayuda en un país, mejora la economía de la salud, porque si bien es cierto, de alguna forma, a través de los estudios de investigación, tenemos una reducción importante en la morbilidad, inclusive cuando uno compara las tasas de mortalidad en aquellos, pongo por ejemplo niños como pediatra, en aquellos niños que no participan en un estudio de investigación versus aquellos niños que participan en un estudio de investigación, durante ese tiempo hay un impacto muy importante en la mortalidad de esos niños. ¿Y eso por qué se da? Porque a través de un estudio de investigación esos niños son seguidos durante el proceso que ocurre, el estudio, llámese 2 o 3 años, son seguidos prácticamente diariamente y los investigadores se convierten en sus médicos de cabecera. Finalmente, quiero concluir con unas palabras de la doctora Margaret Chan, en donde resalta que esta década debería ayudar para realizar el poder del impacto en la inmunización y prevenir las enfermedades y por ende la mortalidad. Muchas gracias.